Muy buenos días, aquí la información cultural. Dibujos pintados por diferentes artistas y artistas que integran un grupo que desde hace más de 30 años se reúnen para hacer su labor. Aquí la historia. En la planta alta de una construcción antigua, marcada con el número 3 en la calle Parque España, hace 20 años el pintor mexicano Ernesto Seibi instaló un taller de dibujo. Se convirtió en sede de una reunión semanal de artistas como Boris Biskin, Roberto Turnbull y Luciano Spanò, entre otros. De tiempo atrás se reunían en el taller del pintor Gustavo Aceves. Dibujamos durante 2 horas, poses de 5 minutos con modelo siempre. Platicamos mucho, enseñamos nuestros trabajos. En fin, de aquí han salido varios proyectos que han dado pie para exposiciones tanto nacionales como internacionales. En donde nacieron se exponen sus dibujos más recientes, como una danza de trazos detenida en las paredes que ofrece del cuerpo perspectivas distintas. A mí me gusta que los cuerpos estén danzando, que se estén moviendo en el espacio para yo poder registrar de alguna manera esa multiplicidad, de ese despliegue. Estas obras se pueden conocer por medio de citas en la cuenta de Instagram Taller de los Martes. 11 Noticias, Miguel de la Cruz.